Bien. Mira estabilizadores. Te ayudan a seguir de pie si tropiezas. Al intentar recuperar el equilibrio, se activa automáticamente el sistema de control de inclinación para ayudarte. Y si eso no es suficiente para evitar que te caigas, reducen tu impacto y el de la carga. ¿Buscas esto? ¡Sorpresa! Me ha traído Fragile. Al fin puedo visitar la playa. Bueno, su playa. Tranquilo, no he venido aquí solo para hacer turismo. Tu querido bebé tiene un problema grave. Quizá recuerdes que te expliqué que las incubadoras conectan a los bebés por la red quiral con los úteros de sus madres inertes. Por eso los bebés Bridge son puentes entre este mundo y el otro lado. Su lugar no está entre nosotros ni entre los EV del más allá. Tienen que estar exactamente entre medias, a la misma distancia de un mundo que del otro. Pero BB-28 se acerca más y más hacia el mundo de los vivos. Hacia ti. Es que somos socios. ¿Socios? Sam es una herramienta, no un ser humano. Bridge sí, bebé no. Pues dime qué problema hay. Este útil, esta arma, se está transformando en un ser vivo. Está engordando. Su actividad cerebral aumenta, acumula recuerdos. BB-28 tiene uso de razón. Va convirtiéndose en un bebé. No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam. Está fabricado con un fin. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de que haya un error catastrófico solo por salir. Aunque da lo mismo, porque a esas alturas dejará de funcionar en un par de días. ¿No funcionará? Eso es. Ni siquiera con la cápsula. Quedará inutilizado. ¿Qué hacemos? Reiniciarlo. Aunque tendrás que dejármelo, claro. Cortaré el cordón que os une a los dos y luego efectuaré una operación para reconectarlo al otro lado. Es como darle un tirón para realinearlo. Y volver a ponerlo en su sitio, justo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero como te he dicho, tendrás que estar un tiempo sin él. ¿Y va a funcionar? Por supuesto. Pero hay una pega. La operación puede borrar sus recuerdos. ¿Borrar? ¿Lum me va a olvidar? Tranquilo. El bebé seguirá funcionando como debe. Tienes que fiarte de mí. Venga. Te aseguro que es como un juego. Lo reintentas y vuelves a empezar. Y por esto odio estos cacharros. Sam. Ya volví sucísimo de mi viaje por la playa. Y ahora tu bebé va y me deja hecho un asco.
que nadie puede espiarnos. Estamos tú y yo. No graban lo que decimos. Sin vídeos para que lean los labios. Acércate. Dai Harman no puede enterarse. ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés. Oficialmente, el gobierno los canceló al producirse un vacío que acabó con la vida del presidente en funciones. Destruyeron documentos y se vetó la tecnología bebé. Pero siguieron con los experimentos en secreto, por orden directa de la presidenta Strand. ¿Bridget? Los bebé eran necesarios para resolver el misterio del Death Stranding. Ella tenía grandes planes para ellos. No los diseñaron solo para detectar EV. Quería incorporarlos a la red Kiran y facilitar los viajes a la playa. Pero ninguno de sus planes dio fruto. Y ahora los bebé han caído en manos terroristas. ¿Qué pinta Dai Harman en esto? Me da miedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Strand. Ni siquiera sé su nombre, ni cómo es. Quizá tú sí, ya que os conocéis de antes. Ya llevaba la máscara cuando lo conocí. Por lo visto, se quemó la cara. Ya, perdona. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red Kiral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizás sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Ten cuidado, Sam. Nos vigilan. Vaya, Sam. Eres buena gente, lo reconozco. Aunque es una buena forma de hacer la colada. Arregla a Bebe, ¿vale? Ah, no. Eres tú quien lo arreglará. No lo conseguiría sin tu ayuda. Encontrarás los datos en el terminal de envíos de arriba, cuando estés listo. Serás como una bola de nieve en el infierno sin tu bebé. Tu prioridad será ayudar a Deadman para que el bebé vuelva a estar operativo. Está por aquí, así que a lo mejor podéis hablarlo en persona. Sam, ahora estoy ocupado, así que deberíamos limitarnos a lo holográfico. Necesito que enlaces a varios preparacionistas de la zona para aumentar la densidad quirúrgica. Hay que reforzar la conexión entre el BB-28 y su madre inerme. Luego, como te he dicho, tenemos que corregir la alineación de tu bebé. Para facilitar el proceso, hay que poner, literalmente, cierta distancia entre vosotros. Déjalo aquí mientras tú estás fuera.
Si todo va bien, el bebé debería volver a funcionar con normalidad. Por suerte, este plan favorece los otros objetivos. Queremos integrar esta región en la red viral igualmente. Entabla relaciones con los preparacionistas mediante entregas. Convéncelos para que se unan. No resulta fácil crear un hogar en esas montañas. A pesar de ello, mucha gente lo intentó. Encontrarás refugios esparcidos por allí. Hay una lista de encargos de su parte aún pendientes de procesar. Pero recuerda que estás tratando con gente que tomó la decisión de vivir allí. Gente que valora su privacidad. No creas que va a ser fácil metértelos en el bolsillo. Tienes que ganarte su confianza poco a poco, trabajando. Una cosa más, Sam. Por un tiempo tendrás que hacerlo sin un bebé. Y eso va a reducir tu capacidad para detectar EV. Mantén los ojos bien abiertos ante cualquier cosa fuera de lo normal. Y procura alejarte de la lluvia. Sam, ¿me recibes? ¿Logna? Ajá. Te llamo desde una línea privada de Bridges. Me han pedido que ocupe el lugar de mi hermana y que te ayude. Volvemos a ser una. Por siempre jamás. Aún hablamos, así que no será difícil ponerte al día. ¿Vuelves a estar con Bridges? Eso nunca ha sido lo importante. Lo importante es lo que quiere. Lo que queremos. ¿Por qué no íbamos a ayudarte?
tú nos ayudaste. Estamos conectados. Gracias, Sam. Sigue así. Analizando ID de Bridges. ID, Fragile, Fresh, Correct. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Entregando cara. Hace tiempo que quiero preguntarte algo. ¿Me ayudas a unirme a la UCA? Si al ingresar consigo que más gente reciba la atención médica que necesita, merecerá la pena.
ya no sea un jovenzuelo, pero aún tengo mucho que ofrecer. Ah, por cierto, me he encontrado algo que tal vez te resulte útil. Puedes quedártelo. Tus entregas han salvado vidas. Y, como sabes, cada vida salvada es un EV menos del que ocuparse. Y a la larga implica la salvación de más vidas aún. Por difícil que resulte tu labor, no te rindas, por favor. Te lo ruego. Veo que has incorporado otro refugio a la red. Bien hecho. Los niveles quirales aumentan según lo previsto. Bien. Y con BB-28, te alegrará saber que la operación salió bien. No debería hacer falta ningún otro procedimiento. Aún no estamos del todo bien, pero creo que podemos decir que lo peor ya ha pasado. Solo falta expandir la red, controlar los aumentos de los niveles quirales y hacer ajustes necesarios. Bastaría una terapia con medicación. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Desplegando bot de reparto autónomo.
Cargo asignado. Analizada. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Restricción de armas.
Ana, Dios. Come on.
Vale, sí, ya vamos. Venga. ¿Lo conseguiste? Parece que está bien. ¿Con quién debo hablar de la red Quiral? ¿Es cierto que el contrato me permite acceder a todos vuestros planos? Quiero compartir mi investigación con todo el mundo. Que lean y que aprendan, igual que yo he aprendido de ellos. Quiero pertenecer a la UCA. Thank you.
Muy bien, muy bien. Supongo que estamos en el mismo barco. Me gustaría enseñarte todo esto, pero está hecho un desastre. Gracias, Sam. Parece que BB-28 se está recuperando. Su afinidad con el otro lado crece, como esperábamos. Las convulsiones y los espasmos también han cesado. Sé que es duro estar ahí fuera sin un bebé, pero tienes que seguir esforzándote al máximo. Igual que el bebé. Igual que BB-28. Sam, hay un encargo de un cliente nuevo. Echa un vistazo al terminal de Mountain North City y hazlo pronto. Alguien necesita medicina. Muy bien. Nuevo. Desplegando bot de reparto autónomo. Es el exoesqueleto activo personalizado del de robótica, ¿no? Te vendrá muy bien en senderos de montaña y en cualquier camino en mal estado, claro. No es posible construir estructuras tan pegadas. Tendrás que conformarte con otro lugar fuera del anillo sensor. Ugh.
¡Lu! Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
analizada. Que tengas buen viaje. Fin de este.
Analizando ID de ID, Fraya Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la misión. Carga verificada. Gracias. Entregando cara. Le he dado la medicina.
dicho que ya se encuentra mejor. Pero no quiero engañarme. Aunque ya le hayan hecho efecto, el médico dice que necesita mucho más que antibióticos. Lleva dentro a nuestro hijo. Quiero que la reconozcan cuanto antes. Por favor, necesito que vayas al médico. Tiene una especie de máquina que cree que puede servir. No me enteré de los detalles porque la conexión se cortaba. Pero alguien tiene que ir a por ella. Coge lo que quieras de esa estantería. Joder, llévatelo todo. Muy bien.